Es que no nos damos cuenta muchas veces que comer se nos volvió el arte de estar lleno o el arte de comer cualquier cosa para salir del paso, como dice la gente. No, es que me cogió la 1 de la tarde en la calle y me tocó comer cualquier cosa porque pues tenía hambre para que no me diera la pálida. O sea, ni siquiera hacemos consciente el acto de comer. El problema cuando uno no hace consciente el acto de comer es que termina llenando el cuerpo de cualquier cosa. Si comer es el acto de estar lleno para yo seguir con mi trabajo, entonces termino metiendo cualquier cosa. Y la industria lo tiene clarito. Lo tiene clarito. Le dijo a las mamás y a los papás: tú no te preocupes, yo le voy a dar a tus hijos lo que sea para que tú puedas seguir trabajando. A los adultos les dice: yo te voy a dar lo que sea para que tú puedas seguir trabajando. Y eso lo llenan de azúcares, de conservantes, de endulzantes artificiales, de glutamato monosódico, de un montón de cosas que son altamente adictivas. Entonces, mira qué curioso. Una alimentación que no entiendes, que te mantiene adicto a la comida, con un estilo de vida que no entiendes, que te mantiene ansioso y adicto y un poco como en desesperanza. Y uno, ¿qué hace cuando está estresado y en desesperanza? Comer. Y si yo no entiendo lo que estoy comiendo y cada vez que entro y como me están dando algo que es altamente adictivo, me están dando cosas que vienen en sobredosis de azúcar. Es que el problema del azúcar no es el azúcar, el problema del azúcar es la dosis en la que nos la comemos, porque nunca hemos parado a darnos cuenta que el azúcar tiene una dosis. Entonces, si yo no entiendo y yo me la paso en estado de coma y coma y coma todo el tiempo, y a eso lo único que hago es meterle azúcar, endulzantes, estimulantes, azúcar, endulzantes, estimulantes, pues eso termina volviéndose parte de la misma ansiedad. Cuando nos damos cuenta, estamos en un círculo vicioso donde no tenemos ni idea qué es lo que nos pasa. Estamos en una ansiedad constante, una ansiedad que tratamos de llenar comiendo, que obviamente no la vamos a satisfacer, y lo que hacemos es empeorando completamente nuestra alimentación, nuestra vida, nuestro cuerpo. Pero a nuestra alimentación, a nuestras relaciones, a nuestro ejercicio, o sea, de lo que se trata la vida, de lo que se trata o sea, a la familia, a crecer uno como individuo y como persona, no le dedicamos tiempo. Entonces, si yo no le dedico tiempo a mi alimentación y es el arte de simplemente estar lleno, porque sí. Entonces, si yo estoy trabajando y ahorita que la gente tiene tantas jornadas tan largas de trabajo, pues mientras están trabajando, yo no, digamos que de pronto si alguien ha fumado, me puede entender el tema, y se los digo porque yo fumaba. Uno a veces está aburrido y dice: ¿yo qué hago para esta aburrición? No, pues me voy a fumar un cigarrillo. Lo mismo termina haciendo la gente cuando come. Entonces, el que perdió su trabajo y está ahorita sin trabajo, come porque está aburrido y porque está ansioso y porque tiene desesperanza, y por eso come. Pero el que está lleno de trabajo y que está sentado hasta las 10 de la noche haciendo informes y todo, porque terminó reuniones hasta las 7 de la noche, y como a las 7 de la noche terminó reunión, 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 como se la pasa ahorita todo el mundo, entonces le toca sentarse de 7 a 11 a terminar todos los archivos que tenía que entregar. ¿Qué hace hasta las 11 de la noche? Seguir comiendo. Seguir comiendo una alimentación que no entiende. Porque si entendiéramos la alimentación, si entendiéramos uno qué come, para qué come, cuándo come, cómo balancea lo que come, cómo lo equilibra, cuál es el propósito, cómo son los nutrientes, todas esas cosas, si yo lo entendiera, pues no caería en eso. Pero como no lo entendemos, no le dedicamos ni un segundo. Hoy yo hablaba con una paciente que le decía: mira, mira cómo es de curioso la vida. Uno le dice a un papá: tú madrugas a hacerle comida a tu hijo, y la mayoría dicen: no. No, que se coma cualquier cosa, un cereal o alguna cosa, porque media horita más de sueño, les digo, ok. ¿Y madrugas algún día de la semana a la oficina? Y sí, claro, el día que tengo pico y placa. Y digo, te hace Por el madrugar en carro sí donde, lo hace. ni siquiera por el carro, por la multa. O sea, madrugas por una multa y no madrugas por la salud de tu hijo. Curioso. Bien curioso. Y hay en los trastornos de la alimentación hay muchas cosas que son. Está el trastorno de la alimentación o sea, del que come lo que sea. Eso es un trastorno de la alimentación, porque eso es no entenderla y no prestarle ningún cuidado, y comer sin sentido. Eso,
siempre pensamos que los trastornos de la alimentación son la anorexia y la bulimia. No, muchos. Para mí, quien ignora su alimentación tiene un trastorno en la alimentación. Número uno. Están las personas que se obsesionan y le tienen miedo a la alimentación, que son la gente que le tiene anorexia y bulimia. Como no la entienden, no saben manejarla, entonces es mejor o no comer, o es mejor llegar y atragantarme y después vomitar o producirme una diarrea o hacer purgas de cualquier forma, sea por ayuno, por ejercicio, por lo que sea. Pero eso es no entenderla, porque si la entendiera, pues haría algo. Pero hay unas formas de trastorno de la conducta alimentaria que son muy graves y son las personas que tienen, por ejemplo, la ortorexia, que es las personas que creen que es el que cuenta las calorías al milímetro y el nutriente al milímetro y el que es exagerado y que no se sale así, pero que después, mejor dicho, como todo el mundo jura que yo soy, todo el mundo jura que yo soy cuadriculado, insoportable y no hay nada más errado de pensar que es que yo vivo metido así en una cuadrícula, que nunca me como azúcar, que nunca me tomo un vino, que nunca nada de eso, y eso no es verdad. Incluso conozco muchas personas que han escondido su trastorno de la conducta alimentaria volviéndose veganos. Y ojo, no estoy criticando al veganismo, para nada. Hay veganos geniales que lo hacen súper bien y me parece que es una práctica que las personas, entonces alguien tiene un trastorno donde no entiende la alimentación, donde no quiere que lo critiquen y como no lo entiende y tienen como una obsesión con la alimentación y para no ser criticado se meten o se defienden a veces, por eso digo, algunas personas y lo he observado en algunos pacientes, se defienden detrás del tema de o hacia el tema ambiental o hacia el tema de pronto de la protección hacia los animales y se escudan detrás de eso para por un motivo poder escudar el trastorno de continuar sin entender la alimentación, porque creen que ser vegano es simplemente tener una causa y sacar a los animales de la vida y ese puede ser la causa y ese puede ser lo que me inspire a hacerlo, pero el paso siguiente es decir, ok, dentro del mundo vegetal, ¿cómo voy a equilibrar bien mi alimentación? Y la mayoría de los que yo conozco no lo saben hacer. Una adicción, la definición de una adicción es cualquier cosa que yo no puedo controlar. Si yo no puedo controlar coger el celular, soy adicto al celular. Si yo no puedo controlar apostar, soy adicto al juego. Si no puedo controlar no fumar, soy adicto al cigarrillo. La mayoría de la gente no puede controlar no comer. Y al yo no poder controlar no comer, soy adicto a la comida. Y usualmente cuando yo caigo en algo que yo no puedo controlar, es muy raro que una persona diga yo no puedo controlar no comer, pero tengo una alimentación perfecta, el equilibrio súper bien, estoy consciente de la cantidad de proteína que me como con los carbohidratos, conozco las variedades de los carbohidratos, pero no, la gente termina yéndose a comer pan de bono con malta. Sí, la gente cuando tiene adicción a comer no dice, uy, me está dando la adicción para comer, voy a comerme unos brócolis con zanahoria. No, eso no pasa. ¿Y qué termina sucediendo? Que terminamos haciendo que la alimentación se nos vuelva un problema, que o se vuelve un causal para producir enfermedades, o se vuelve un perpetuador de enfermedades, o un empeorador de enfermedades. Claro, y en ese sentido, doctor Jaramillo, el tema de la adicción por la comida, el estrés, el sedentarismo, eso se vuelve una bomba de tiempo, ¿no? Porque, pues, imagínese una persona estresada, que tenga, digamos, problemas. Y claro, ¿por qué hablamos todo esto? Porque es que resulta, como usted lo ha expuesto, doctor Jaramillo, que la persona que se alimenta bien puede tolerar unas extensas jornadas de trabajo, de ejercicio, todo, siempre y cuando tenga una buena alimentación. Y la gente cree que de pronto, llenándose hasta más no poder, queda bien alimentada. Uh-huh. Uh-huh. Es una bomba de tiempo. Además, el estrés no es solamente el estrés emocional, el estrés es también el estrés
físico, y cuando yo tengo una mala alimentación, estoy estresando a mi cuerpo. Cada vez que yo le meto a mi cuerpo veneno, mi cuerpo es como si mi cuerpo dijera, uff, ahora tengo que... Eso es como pasar por el carro, tener el carro limpio, y justo ese día llueve, pasa uno por el charco, por el barro y todo, y que me diga, ay, otra vez me toca limpiar el carro. Sí, es volver a tener que prender otra vez. Ahora esto, desayuno, almuerzo, cena, medias nueves, en la tarde o lo que sea, como me digan en las diferentes partes del país o del mundo. Comidas desequilibradas, comidas en sobredosis, sobredosis de lo que sea, sobredosis de carbohidratos, sobredosis de alcohol, excesos de aceites vegetales, todos estos malos excesos para el cuerpo lo estresan. Y si a eso le sumo mi estrés emocional, mi falta de gestión, la falta de coherencia conmigo mismo, la falta de relacionamiento conmigo, con el mundo, parar por un segundito. Entonces, comer bien no es como cuando me dicen, bueno, dígame cómo sería el ejemplo de un día de comida y ya eso es comer bien. No. Comer bien es aprender sobre mi alimentación. Y mi alimentación es mi alimentación para mi edad, para mi condición física, para mi actividad física. Mi alimentación, si yo tengo una enfermedad o no. Porque es que en el milagro metabólico hablamos de un tipo de alimentación para corregir un problema metabólico. Ah, doctor, ¿eso quiere decir que yo tengo que comer como en el milagro metabólico si yo no tengo problemas metabólicos? No. La alimentación, si tú no tienes un problema metabólico, se parecen algunas cosas a la alimentación del milagro metabólico, pero hay otras en las que no es necesario. Una buena alimentación se basa en comida natural, en comida con mínimo procesamiento. O sea, todos, si uno vive comiendo chicles, bombones, refrescos cola azul, todo eso, ¿para qué? Pero cosas con cuando me refiero a cosas con mínimo procesamiento, es, hay cosas que pueden tener un procesamiento de secado, un procesamiento de algo, pues que puede ser sencillo, no sé, digamos uno coger un limón, un zumo de limón y secarlo con aire, eso es un mínimo procesamiento. La cúrcuma que uno tiene en la casa, eso es algo que se maceró, se dejó secar al sol o en el horno, lo que sea, se volvió a macerar y se volvió polvo y uno lo tiene en la casa, eso es un mínimo procesamiento, pero no es un procesamiento químico. Pero ante todo, es de comida natural. Entendiendo cuánto necesito yo de carbohidratos, cuánto necesito yo de proteína, cuánto necesito yo de grasas y conocerlas. Y uno dice, no, pero ¿qué es esto tan difícil? Mira, aprender sobre tu alimentación no te va a tomar más de un mes. Sobre la tuya. No te va a tomar más de un mes. Pero los beneficios que te va a traer son infinitos. Infinitos, son absolutamente infinitos y además son espectaculares y, como te digo, van variando. Ah, que si tienes un problema metabólico, un problema autoinmune, una enfermedad digestiva, algo, va a tener ciertas inclinaciones y ciertas aristas hacia alguna cosa. Sí, por eso no te puedo decir cuál es la mejor alimentación para cada persona, pero la mejor alimentación es partiendo de alimentación natural, de lo que nos entrega este planeta, de lo que nos provee, cualquiera que sea tu elección, si quieres ser omnívoro, vegano, crudivegano, carnívoro, lo que quieras, pero que comas cosas frescas, naturales, sacando las cosas que no son comida, sacando las cosas que, o evitando el exceso de las cosas que hacen daño en exceso, el exceso de azúcares, el exceso de alcohol, el exceso de aceites vegetales, el exceso de lácteos, que no son necesarios para el cuerpo, y aprendiendo a balancearlos y equilibrarlos bien. Para mi edad, mi peso, mi actividad física y cualquier antecedente que yo tenga. Eso es. Comer bien es una señal de respeto y de coherencia conmigo. Partamos de esa base. Porque comer es
el arte y la ciencia de darle información a mi cuerpo de lo que yo quiero que mi cuerpo esté hecho para que funcione de la manera como yo quiero que funcione. ¿Cierto? Así como al carro, yo le pongo la gasolina que es, el aditivo que es, en el tanquecito del agua de los vidrios yo le pongo agua, yo no le pongo refresco naranjado o refresco azul para alguna cosa, no, le pongo agua. Al tanque de la gasolina le pongo la gasolina y la que es. Uno no dice, ay, es que me cogió la hora de la gasolina y me tocó echarle a CPM. ¿Y el carro era de qué? No, pues de gasolina, pero pues solo había CPM. No, porque si no el mecánico no le dice, ¿usted se volvió bobo o qué? Pero con el cuerpo es lo que sea. Si yo entiendo que es una señal de respeto, de coherencia, para que mi cuerpo funcione como yo quiero que funcione y para darle la información, así como yo respeto a mi carro poniéndole la gasolina que es, el aceite que es, el aditivo que es, el agua que es, a mi cuerpo lo respeto de la misma manera conociendo cuál es cada cosa que yo estoy haciendo, entendiendo que la alimentación es o una herramienta poderosa, terapéutica. Algunas condiciones se pueden mejorar solo con alimentación, otras la alimentación va a ser un pilar fundamental, porque muchas veces la alimentación es el causal de muchas enfermedades, pero como te decía ahorita, puede ser no el causal, pero sí el perpetuador. Te pongo un ejemplo, una persona que tiene una fractura, iba en moto, se cae, se fractura la pierna, lo tienen que operar, le ponen unos clavos, le ponen alguna cosa, un material pues para lo que se llama material de osteosíntesis, que son todos esos tornillos y las varillas y todo eso, y se quiere recuperar y quiere cicatrizar y se va para su casa y empieza a comer yogurcito, heladito, galleticas, pancito, ponquecito, galleticas, todo bien dulcecito, que es lo que le traen de comida, y la herida de pronto se le abre, se le infecta, todos los tornillos que le pusieron no le funcionan y no tienen ni idea de qué es lo que pasa y no se dan cuenta que todo el azúcar que se comió le está haciendo que la cicatriz no mejore. Pero eso no se lo va a decir nadie. O le diagnostican que tiene lupus, que es una enfermedad autoinmune que no es producida por la alimentación, pero yo tengo una enfermedad autoinmune que genera inflamación y a eso le voy a generar más inflamación con lo que me estoy metiendo con mi alimentación. Eso es tener un incendio y en vez de traer a los bomberos, es traer al camión de la gasolina para que venga y le eche más gasolina al incendio. Es traer la ayuda que no era. Porque si tengo una buena alimentación, puedo contribuir con hacer que mi cuerpo le baje la inflamación y que las cosas mejoren. Si tengo una mala alimentación, a que empeoren. Por eso la inflamación puede ser causal, puede ser terapéutica, y siempre será terapéutica como terapia única, como terapia conjunta, para evitar disparos o para que se convierta en un trigger para cosas peores, partiendo desde lo primero que te dije, que es una señal de respeto y de coherencia hacia mí. No pierdan el tiempo en quemadores de grasa, no pierdan el tiempo en pastillas mágicas que controlan el metabolismo mientras tú estás sentado al frente de un computador trabajando y no haciendo nada. Eso no existe. La única pastilla que hace que uno quede como la gente quiere, que dice, en los huesos, se llama el cianuro, pero porque uno queda literal en los huesos. Pero de resto, es cuestión de aprender a comer bien, entrenar y disfrutar el proceso. Eso es lo más importante.